Oscar Cruz básicamente trata la historia de seis personajes donde encarna la realidad misma que vivimos cada uno de nosotros. Es una serie que va a tratar temas de la heterosexualidad, de la homosexualidad, para emparejar y para dar cuenta que somos todos iguales, aunque habemos distinto. Y empezamos a armar la ideología que queríamos transmitir. Entonces dijimos, bueno, ya que vamos a generar una historia, queremos transmitir un contenido, una información, no quedarnos con simplemente historias y que sin un contenido ideológico. Dijimos Caro Cruz y de ahí surgió esto de, bueno, a veces en la vida tenemos que tomar una decisión y a veces no sabemos si es también esta polémica de la homosexualidad, si es algo natural que viene dado o es algo que yo elijo. Y lo que queremos transmitir es esto, que todo lo que es identidad yo voy eligiendo. Lo primero que pensamos fue esto de hacer uso de los espacios que da la nueva ley de medios. Fuimos a la plataforma que sentíamos que era más accesible. Con el simple hecho de tener una cuenta de Gmail podríamos abrir un canal de YouTube. Además también entendíamos que puede llegar a más cantidad de personas. Está hecho todo a pulmón, por así decirlo, y básicamente lo que queremos encarar es un proyecto que apunte, digamos, en base a tres puntos principales: entretener, hacer conocido a gente y talento cordobés, y bueno, la igualdad. Cada personaje tiene su perfil de Facebook y Twitter. La idea es que en la semana, entre capítulo y capítulo, continúen las historias, que no mueran solamente en los capítulos en la serie, y también en base a la interacción que la gente nos dé, poder ir cambiando la historia. Toda la historia del personaje se va a seguir construyendo en todos los sentidos y los detalles mínimos a través de las redes.